Vampa, que es la directora de Romania Romana, somos gitanas. Y a Pedro Casermeiro, que es psicólogo y técnico de la Fundación Secretariado Gitano. Y al Pedro García, que es vicepresidente exclusivo del Consejo Municipal del Pobre Gitano, promotor de Cabo d'Aquí, el segundo documental que he visto, que está en un acto al Parlament de Catalunya porque hoy es el Día Internacional de las Víctimas del Holocaust Nazi, un holocaust en el cual van morir 500.000 o 100.000 gitanos, y que arribará, supongo, que a la Francesca li volia demanar. Com va ser que s'animés a fer l'Orient. Després tenim fins a les 9 de temps, podem escoltar les preguntes, les opinions i les reflexions sobre el que heu vist i escoltareu. Com és que tenim bàsquet a hora? ¿Cómo es que te animaste a hacer eso, Román? Tatiana y yo estábamos participando los dos a un proyecto de la comunidad europea que se llama Roots and Roots, y un proyecto que, donde participaban jóvenes que viven en Barcelona con raíces y diferentes. Y yo y Tatiana estábamos participando en el grupo de media, y una parte de este proyecto era la posibilidad y el apoyo para realizar un video de todo lo que quisiéramos. Y era un grupo de como 10 personas, y entonces, considerando los intereses de lo que cada uno quería hacer, hemos formado dos equipos. Y yo y Tatiana teníamos, digamos, el mismo interés hacia hablar de algo que tuviese que ver con la cultura gitana, con el pueblo gitano. Ella, porque es gitana y tenía como una urgencia personal de contar su historia, no tanto su historia, sino de hablar del tema de la educación, de la educación para las mujeres en particular, y yo porque tenía una curiosidad en el sentido que gracias a este proyecto tenía la posibilidad de poder conocer diferentes culturas y mundos diferentes, pues el gitano fue el que más me apeteció conocer. Va ser un rodatge difícil, complicat, accidentat, amb entrebancs, o no? No, la verdad es que no, fue un rodaje muy breve porque teníamos poco tiempo y porque al final decidimos contar la historia de Tatiana, y la familia de Tatiana aceptó a participar y colaborar con nosotros, pero claramente todas sus tías y sus primas y tenían una vida y muchas cosas que hacer, con lo cual intentaron encontrar huecos para poder organizar nuestro rodaje, pero no hubo ni... Bueno, tuvimos que adaptarnos, pero no hubo ningún tipo de problema en absoluto. ¿Y la difusión cómo ha ido? ¿Cómo circulada hace ya un año? ¿No? Pero, dos. La difusión ha ido muy bien, yo creo. Porque, bueno, por un lado tuvimos la posibilidad de, pues, se interesaron televisiones, con lo cual pasó en un programa en la televisión, en La 2 y en Barcelona TV, pero también lo que yo descubrí que no tenía ni idea y tampoco estaba planeado es que tuvo como una difusión solo. Bueno, una cosa, yo lo envié, nosotros lo enviamos a festivales y bueno, que es lo normal cuando uno tiene un corto, un documental. Y recibimos bastante atención desde que lo enviamos a un festival de audiovisual gitanos que se hace en Granada, que es Tiquino. Y como ahí ganó un premio, entonces como ya empezaron a pedirnos el documental en otros festivales. Entonces, por un lado hubo esta dirección, pero la otra, la que me sorprendió, fue que lo pusimos en internet para que pudiese tener una difusión libre y gratuita y en cualquier parte del mundo. Y sí que
mucha gente, bueno, diversa gente, mucha gente nos lo pidió o nos contactó o descubrimos que se utilizó por clases sobre temática de géneros en una universidad o en algunos seminarios que hablaban de la temática de la educación gitana, y eso pues no me lo esperaba, no sabía, pero sí que se utilizó también como a nivel social. Que sería que tant el documental d'elles com el que veu d'aquí està a la xarxa, és a dir, que si voleu repetir o el voleu recomanar, us podem facilitar l'adreça perquè es pugui veure a internet. També et volia demanar si Tatiana és una excepció, com em semblava, o és una realitat que cada cop més es dona entre les noies i les dones gitanes. Bueno, una excepción. Estadísticamente, evidentemente, sí, igual Pedro sabe más sobre eso, pero creo que también las cosas están cambiando. Yo sé claramente lo que me hablando con Tatiana o viendo otras situaciones en otros países donde igual yo he ido y gracias al documental entré en contacto con muchas comunidades gitanas y hay muchas situaciones, por lo que yo vi, mi percepción es que hay muchas situaciones diferentes y no es homogéneo, no sé.